revolucionario. Aprende a manejar tu recurso más valioso, tu propia energía. Libera tu pasado, equilibra tu dar y recibir. Libera el miedo y manifiesta tus potenciales. Informes en www.lanuevaluz.net. Próximo taller, 23 de febrero, Ciudad de México. Recuerda, recuerda. Cuando estás presente, cuando tu atención está completamente en este momento, puedes sentir el ser que en realidad eres, vibrante, pleno, pacífico y amoroso. Recuperar la conciencia de quien en realidad eres y permanecer en ese estado es lo que se conoce como despertar o iluminación. Vivir en presencia, un espacio donde exploramos juntos la conciencia de ser. Todos los lunes a las 7 p.m. hora de México por Rescarendaya Radio, la radio con conciencia. Llamado a despertar se escucha en cada receso de tu mente. Se convierte en parte de cada pensamiento e idea. El profundo llamado a despertar fluye como un río en tu pasado, dentro de tus recuerdos y de todo lo que has hecho o dicho. El llamado a despertar entra profundo. Lo escuchan tu cuerpo y tu mente. Despertar y renovarte. Permite que tu ser sienta esta experiencia del despertar en tu cuerpo y en tu mente. Rescarendaya, radio con conciencia. Recuerda, recuerda. Despierta. Inteligencia espiritual, conectando los circuitos del ser. Todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta. Tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar. Por Rescarendaya, radio con conciencia. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Rescarendaya Radio con Conciencia, transmitiendo el programa Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta, como todos los miércoles a las 8 de la noche, desde la hermosa ciudad de Querétaro, México. Muchas gracias a todos los que ya están conectados, que nos visitan desde México, Estados Unidos, España, Colombia, Venezuela, Argentina, Canadá y Holanda. En Canadá nos escuchan de Quebec, en Estados Unidos nos escuchan de New Highlands, Massachusetts, de Kansas, nos escuchan de West Palm Beach, Florida, en México nos escuchan de Torreón, de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Querétaro, de México, de Estado de México y de Puebla. En Venezuela nos escuchan de Caracas, en Colombia, de Bogotá y de otra ciudad que no me aparece. En Argentina nos escuchan de Rosario, en España nos escuchan de La Laguna, de Madrid y de Ibarra. Muchas, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a los españoles que se desvelan para escucharnos en vivo. Pues el día de hoy es un placer nuevamente
tener para ustedes a esta invitada tan especial, al menos es muy especial para mí, pero me imagino que también para ustedes, porque están aquí puestísimos para escucharla. Mi hermana Cintia Cuesta, que como la mayoría de ustedes sabe, ella se dedica a hacer una terapia hermosísima que se llama terapia de respuesta angelical, que yo misma me he beneficiado muchísimo de los resultados y muchísima gente también lo ha hecho. Yo creo que varios de ustedes incluso tienen la experiencia de estas sesiones de terapia de respuesta angelical. Y en esta ocasión, bueno, desde diciembre que nos vimos, habíamos decidido hacer un programa. Primero pensamos en dejarlo grabado, pero no hay nada como hacer mejor programas en vivo. Quedan mucho, mucho mejor sabiendo que ustedes ya están ahí escuchando. Así que decidimos hacerlo por Skype, ya que ella se encuentra en la Ciudad de México. Buenas noches, hermana querida, bienvenida. Buenas noches a ti y a todo tu hermoso auditorio. Gracias por acompañarnos. Espero se unan más personas para escuchar todo lo que tenemos esta noche para ustedes. Y bueno, platícanos un poquito. Bueno, yo le adelanté un poco a la audiencia desde programas anteriores que ibas a hablar sobre los ángeles y el embarazo, sobre aspectos que los ángeles han transmitido en relación al embarazo, el bebé, etcétera. Pero me comentabas hace rato que querías iniciar hablando un poco sobre lo que los ángeles han transmitido en este inicio de año a las personas que se han acercado a tu terapia. Así que, ¿por dónde quieres empezar? Pues bueno, yo creo siempre es importante, interesante saber un poquito sobre la energía de este año desde el punto de vista angélico. Hay muchos mensajes, hay cosas muy lindas para todos ustedes en este año 2013. Pasamos o sobrevivimos otro fin del mundo, puede llamársele así. Creo que hemos sobrevivido ya demasiados fines del mundo, ¿no? Pero bueno, como muchos sabemos, el 21 de diciembre pues fue un cambio de era, un cambio, un gran salto hacia la nueva energía, hacia la nueva conciencia, y los ángeles pues estuvieron presentes, ¿no? También en todos estos aspectos. Ellos están completamente unidos a nosotros, están siempre pues gustosos de enviarnos toda la información que tienen ellos, ahora sí que directamente desde el plano del cielo, ¿no? Desde el plano de la luz. Entonces, pues sí, considero que es importante platicarles un poquito de lo que hablan los ángeles sobre este inicio de año, que bueno, ya estamos a 23, si no mal recuerdo. Porque si la verdad no sé bien en qué día vivo, pero pues ya estamos en los primeros 23 días del año. Y pues sí, contarles un poquito lo que nos han transmitido como mensaje dentro de las canalizaciones que llevo todos los días, y asimismo lo que se me dictó, que de hecho está plasmado en mi blog, que muchos de ustedes ya habrán leído, en mi blog Abrazo de Luz. Pues hablé un poquito sobre lo que es el 2013. Los ángeles marcan el 2013 como el año de la reconstrucción. En años pasados, como que todo, si notaron en sus vidas, a partir del 2009, 2010, 2011, 2012, pues fueron años como muy intensos, como que era un gran tsunami, una licuadora que nos estaba de verdad, agitando, ¿no? Hubo muchos cambios en nuestras vidas, pero fue como radical y notorio que en el 2012 muchas estructuras se rompieron. O sea, era como si te resistes al cambio, a avanzar y a crecer, pues la misma vida te va a cimbrar para que ya no tengas excusas para ser un mejor ser humano y cambiar tu conciencia. Entonces, pues sí, fue como que en el 2012 se empezaron a romper muchas estructuras, partieron muchas personas, hubo rupturas emocionales de pareja. Bueno, cada ser humano estoy segura que vivió cambios muy radicales y puedo llamar abruptos en sus vidas, ¿no? Y esto fue lo que hizo el 2012. Entonces, ¿qué sucede cuando se rompen todas estas estructuras? Pues hay que reconstruir. Y reconstruir pues no es hacerlo con la varilla que ya está doblada, con el ladrillo que ya está roto, ¿no? Hay que generar nuevas estructuras, nuevas cimientos más fuertes en conciencia, en armonía, tomando todas las lecciones y el aprendizaje que nos dieron las experiencias de los años anteriores. Eso es en sí lo que es 2013, lo llaman el año de reconstrucción. Es momento de reinventarte, de iniciar de cero, de olvidarte del pasado. No tanto olvidarlo, más que nada perdonarlo, pero olvidar y perdonar van de la mano.
Entonces, bueno, es perdonar ese pasado, aprender todo lo que sucedió en ese pasado, no viéndolo como castigo, sino viéndolo como experiencias y lecciones de vida, para hoy en día, en este nuevo año que se nos da como un regalo, de permanecer aquí en la nueva energía, pues construir con cimientos mucho más sólidos, fuertes, limpios, claros, importantes, ¿no? Arraigados en lo que es pues nuestra nueva conciencia. Ah, pues qué bonito. Coincide mucho con los dos últimos programas que he hecho. Hice el panorama del 2013 del Arcángel Gabriel canalizado por Robert Baker y el panorama del primer cuatrimestre, y es, bueno, muy muy similar la información a lo que para tú que nos vean estás que, compartiendo. Para que vean que sí me dictan. Tramposa, a ti te dictan, yo tengo que traducirlo todo del inglés al español. Así son los ángeles de buena onda conmigo. Sí, ya me doy cuenta. Pues muy bien, eso es el inicio de año. Y quisiera compartirles un poquito, bueno, también en mi blog puse rituales para el 2013 que por supuesto pueden hacer todo el año, no solamente el día 31. Las meditaciones breves y los rituales que puse ahí en el blog se pueden hacer todo el año y todos los años, no solamente en 2013. Pero hay algo bien importante, hermana, hay que aprender a soltar el pasado y a perdonarlo, y eso te va a ayudar a tener un mejor año o un mejor inicio de año. Y hay una meditación como que pueden hacer de manera muy rapidita, en 5 minutos, en un espacio de silencio, en el baño, en la regadera, antes de dormir. O sea, es algo como muy muy claro y muy sencillo, pero muy poderoso. Como saben también, en este año la energía, el rayo violeta, está como trabajando súper, súper fuerte. El Arcángel Zadkiel se ha hecho presente a partir del 2013 como diciendo: trabajen conmigo, pídanme la ayuda, yo estoy aquí para transmutar, para limpiar, para que ustedes se transformen. Es como su función primaria en este año del Arcángel Zadkiel, que como saben es su rayo violeta de la transmutación. Bueno, de hecho, quiero comentarte que también en el programa anterior hablamos de que cada 2000 años uno de los 12 rayos es el que trabaja u opera dentro de ese ciclo, y justamente lo que tú estás diciendo es de la misma manera que lo dijo el Arcángel Gabriel, que el séptimo rayo de conciencia, que es el obviamente el rayo de la flama violeta de la transmutación, pero también es conocido como el rayo del orden ceremonial de la magia, y es también uno de los atributos o arquetipos divinos, y es por esto que el Arcángel Zadkiel va a estar estos próximos 2000 años trabajando muy intensamente, no solo en el 2013, va a estar trabajando 2000 años muy intensamente, porque él es en el reino angélico quien sostiene la energía de este séptimo rayo que va a regir estos 2000 años. No, bueno, y es maravilloso. La energía de Zadkiel es una energía fuerte, pero como la de cualquier ángel y arcángel, es una energía amorosa. Zadkiel quiere que liberes tus barreras, que limpies tu pasado, que lo perdones y que lo dejes de arrastrar. O sea, que te desprendas ya de todo aquello que te dolió, que te lastimó, que te hizo enojar, que te enfermó. Vaya, él quiere que te vayas al camino de la vida sin cargas, sin mochilas llenas de basura. Y esa es su intención. Entonces, dentro de esta breve meditación que él nos compartió, es simplemente, ya sabes, respirar, cerrar tus ojos, estar en silencio, meterte a tu pirámide en quinta dimensión, y ahí vas a visualizar hacia atrás de ti, o sea, hacia tu espalda, todo ese pasado que te lastimó. Puedes traer a tu vida a los eventos, a las personas, todo aquello que te hizo sufrir por un instante o por una vida. Eso ya no lo necesitas, ya no te sirve, ya no te ayuda a crecer. Todo ese pasado, vas a imaginar que el Arcángel Zadkiel lo mete en una esfera de luz violeta. Y vas a perdonar todo ese pasado. Simbólicamente esta esfera es como un grillete gigante que está atado a ti, que lo llevas arrastrando. Imagínate el peso de ese grillete tan gigante. Es por eso que luego dicen: me siento estancado, no puedo avanzar, no salen las cosas, no se abren las puertas. Pues ¿cómo vas a avanzar si estás arrastrando un grillete, ¿no?, gigantesco, que es tu pasado y el dolor y etcétera? Entonces, bueno, envuelves todo ese pasado en la esfera violeta
el arcángel Zadkiel o el arcángel que tú quieras llamar corta el vínculo con ese grillete gigante con tu pasado simbólicamente, e imaginas que esta esfera se va reduciendo y sale por la punta de tu pirámide estallando en 1000 partículas que son transmutadas en su energía opuesta, o sea, el caos en orden, el miedo en amor y etcétera, etcétera. Entonces, como puedes ver, es una muy breve meditación que puedes visualizar y ayudar a sanar y a soltar ese pasado para que avances libre en el hermoso trayecto de la vida. Ah, pues está muy, la verdad está muy sencilla, está muy práctica, y yo creo que, bueno, aquí como en esta estación de radio también solemos meditar todos los lunes, pues yo creo que van a poder practicarla de esta forma tan sencilla. Así es, está escrita en el blog Abrazo de Luz, lo encuentran en Google, es mi blog de WordPress y ahí viene los rituales de 2013. Ah, okay, perfecto. Uh-huh. Así es. Bueno, ¿y qué más nos quieres compartir? Ay, pues tantas cosas. Bueno, primeramente invitar a todas las mujeres que llevan un ser de luz dentro de ellas, es decir, que están embarazadas. Las quiero invitar aquí a mi, en el DF, voy a dar mi primer taller, es mi primer taller. Es, pues, una meditación, más bien una terapia grupal, le puedo llamar. Le llamé taller porque también voy a dar algunos conceptos sobre cómo conocer a tu ángel, cómo meditar, etcétera, pero es más bien una terapia grupal. Tratando de hacer lo mismo que hago aquí en el consultorio con terapia individual, lo voy a hacer en grupo. El primer grupo que me indicaron Los Ángeles, porque voy a hacer grupos homogéneos para poderme conectar directamente en una misma energía grupal, ¿no? En esta ocasión es un grupo de embarazadas, estoy invitando a toda mujer, no importa cuántas semanas, si te enteraste ayer que estás embarazada, puedes ir al taller. Es para mujeres embarazadas, es el 16 de febrero aquí en la Ciudad de México, de 12 del día a 2 de la tarde. Y bueno, les quiero platicar un poco sobre este taller. Pues durante toda mi experiencia como terapeuta con esta terapia de respuesta angelical, empecé a recibir, por supuesto, a mujeres embarazadas en mi consultorio. Y de verdad puedo decir que eran las terapias más hermosas, los momentos más hermosos y llenos de luz, porque imagínate llevar un nuevo ser humano que aparte es un alma evolucionada, un alma pura, que te está llenando de luz. Entonces, pues la energía y la luz de la mujer estando embarazada es, vaya, el triple, es como un árbol de Navidad encendido, no nada más un girasol. Entonces, pues es invitarlas a este taller y quiero hablarte, pues también de este tema sobre los ángeles y el embarazo, los niños índigo y cristal, y bueno, pues toda la energía que tú puedes tener como mujer cuando estás embarazada. Entonces, bueno, no sé, guíame hacia dónde me enfoco. Bueno, me gustaría saber, cuando una mujer está embarazada, ¿qué dicen los ángeles respecto? ¿Qué le informa un ángel a una persona que está embarazada respecto al bebé que viene? ¿Qué tipo de información, por ejemplo, le da respecto a este hijo? ¿Le habla de si hay alguna relación de otras vidas? ¿Qué es lo que estos ángeles le explican a una mujer embarazada? Mira, primeramente, quien siempre llega a la canalización cuando hay una mujer encinta es el arcángel Gabriel. No hay otro arcángel que baje en ese momento, inmediatamente es Gabriel. Como sabes, Gabriel es el protector de los niños, de los adolescentes, de las madres gestantes. Fue quien anunció a María que estaba embarazada de Jesús. Y bueno, desde ahí pues se le dio también esta connotación, pero no es solo etiquetarlo de esta forma, es que realmente Gabriel trabaja con esta energía. Gabriel es un arcángel amoroso, dulce, tierno, protector, consuela. Bueno, de verdad tiene una energía tan amorosa y tan tierna que realmente pues es el único arcángel que puede bajar en ese momento cuando una mujer quiere escuchar un mensaje de canalización. Por supuesto que lo primero que les dice es felicitarlas, ¿no? Porque ser madre es una misión que, bueno, es tan importante que por eso los hombres no pueden ser madres. No es cierto, es como pero de verdad, o sea, la mujer cuenta con tantas herramientas, con tanta luz, con tanta fortaleza, que es por eso que se le da este regalo y esta oportunidad de poder crear vida, ¿no? Es primero felicitarlas porque la misión de ser madre, pues ya por el simple hecho de decidirlo, es
pues de verdad el ser guerreras, ¿no? Habla mucho también de liberarse de etiquetas, o sea, lo que la sociedad llama madres solteras, los ángeles de las llaman madres guerreras. No importa si vas a tener tu hijo dentro del matrimonio con una pareja o lo quieres tener sola, ¿no? También es una decisión importantísima y de mucho valor tener a tu hijo sin un padre o sin una pareja, ¿no? Entonces, primeramente, pues es liberarlas de la etiqueta, ¿no? Eres madre guerrera, estés con quien estés, lo hayas decidido como lo hayas decidido, el simple hecho de ser madre ya te hace una guerrera, ¿no? También, pues, habla del hecho de por qué tu hijo te eligió a ti, ¿no? Este ser de luz te elige entre millones y millones de mujeres para llegar a tu vida. Puede ser que sí hayas estado unida a él o a ella en otras vidas y que te haya elegido de nuevo. Aunque bueno, todos la mayoría de los mensajes últimamente marcan que los niños ya o los nuevos seres de luz son espíritus ya muy evolucionados que difícilmente ya eligen regresar a tu vida por haber estado en otras vidas contigo como para trascender, ya sabes, karmas y deudas. Por ahora los seres de luz están eligiendo llegar como limpios a tu vida, sin ninguna conexión de otra vida que genere deudas o karmas o situaciones negativas. O sea que ya no están llegando niños con contratos kármicos severos con los padres, ¿no? Puedo decir que no, al menos en mi experiencia, en las canalizaciones y en los mensajes, ya es muy raro el ser de luz que diga, pues yo estuve con mi mamá en otra vida y yo le hice daño, entonces ahora quiero llegar a resarcir ese daño. Ya no traen esos contratos. Traen ahora una misión de muchísima luz. Sabes que las nuevas generaciones que están llegando, pues son las generaciones que van a cambiar el planeta, ¿no? Que ya lo están cambiando. Entonces, bueno, se les habla un poco de por qué esos niños te eligen a ti, especialmente como mamá. ¿Qué características hermosas vieron en ti para elegir llegar a tu vida, ¿no? Entonces son mensajes tan llenos de luz, tan importantes. Hay mamás que llegan aquí sin saber el sexo de su hijo, ¿no? Si es niño o niña, el arcángel Gabriel se lo transmite, le dice es una niña o es un niño, es índigo o es cristal o es arcoíris, y le empieza a hablar de la personalidad del niño y de la misión de vida del niño. Imagínate qué importante es para la mamá recibir toda esa información. No, pues genial. O sea, porque así sabe cómo lo va a ir guiando, le dicen si es un espíritu libre o si es un niño que le va a encantar correr en la naturaleza y que lo va a tener que dejar ser así de libre, ¿no? Y que no lo programe para la enfermedad y que no lo sobreproteja porque es un alma libre, ¿no? Entonces, les van dando información tan clara, tan certera, que la mamá, bueno, ¿qué te puedo decir? Llora y llora de la emoción al escuchar todos estos mensajes. Les describen exactamente a qué vino, porque también escogió al papá que haya escogido, esté o no esté en la vida de la mamá, o por qué eligió llegar con esta mamá aún sin tener papá. O sea, vaya, el arcángel Gabriel canaliza como toda esa sabiduría del ser de luz que ya está dentro de la mamá. Entonces, pues es parte de los mensajes importantes que dan dentro de una canalización cuando una mujer viene embarazada. Ah, okay, perfecto. Y dime una cosa, ¿qué tanta de esta información vas a poder compartir dentro de la terapia grupal que vas a hacer ahora en febrero? Porque bueno, una cosa es obviamente una canalización individual y otra es una grupal. No puedes transmitir la misma cantidad de información a un grupo que a una persona. Pero más o menos, ¿qué tipo de información sí va a ser accesible para estas madres si asisten a esta terapia de respuesta angelical grupal para mamás embarazadas? Mira, sí se les va a decir de forma individual si el niño es índigo o cristal. Se les va a decir también el nombre del ángel de la mamá y el nombre del ángel del hijo o la hija, para que desde esos inicios la mamá pueda ir introduciendo a su nuevo ser humano en el mundo angélico, hablándole ya de quién es su ángel, diciéndole cómo se llama su ángel. Esto sí va a ser como de forma individual para cada mamá. La información que se va a dar de forma grupal o la manera en que pretendo trabajar con grupo, pues sí es un mensaje
del Arcángel Gabriel, dedicado en general como a todas las mamás que van a estar ahí rodeándonos, cuál es su misión de vida, por qué en este momento están procreando, vaya, es como, sí, un poco en general, pero va a abarcar obviamente la energía grupal. El Arcángel Gabriel sabrá como qué dudas tiene cada mamá, no es necesario que me transmitan tal vez sus preguntas o cuestionamientos. El Arcángel Gabriel sabrá un poco conectarse con todas las dudas que tengan las mamás que estén ahí, y a través de la canalización ir respondiendo pues todas estas dudas. No es lo que pretendo abarcar en estas dos horas de terapia grupal. Bueno, es un hecho de que justamente cuando se hace una canalización a un grupo particular de personas, esto por ejemplo lo aprendí con Tobías, es algo que yo no sabía, muchas veces lo que hacen estos seres de luz, en este caso el Arcángel Gabriel o Tobías, es que toman la información de las personas que están presentes en esa canalización, se conectan con el ser superior o la sabiduría superior de cada una de esas personas y nos transmiten de vuelta la información que nuestra propia sabiduría superior sabe que necesitamos escuchar. Es lo fascinante, ¿no? Entonces, por eso cuando nosotros asistimos a una canalización en grupo, generalmente sentimos que nos estaban espiando o que por alguna razón le atinaron a lo que necesitábamos oír, cuando en realidad no hay nada de casualidad ahí, sino que ellos saben exactamente lo que cada uno necesita y pueden tomar la información de cada uno y retransmitirla de vuelta hacia nosotros, y a todos nos suena como que era exclusiva para nosotros. Exacto, pues, sí, es un poco lo que sucede en mi terapia. Muchos de los que nos están haciendo el favor de escucharnos ahora han venido a terapia y saben que mi terapia no es pregunta-respuesta. Mi terapia al inicio saca un diagnóstico de las áreas que la persona quiere limpiar o le preocupan, pero el mensaje realmente, por ello le llamo respuesta angelical, está lleno de respuestas, ¿no? Y es justamente lo que ellos necesitaban saber. Y no es que yo le atine o adivine, es que exactamente tanto su ángel como el arcángel o los arcángeles que llegan en la canalización saben exactamente lo que este ser humano necesita saber. Ok. Uh-huh. Bueno, hermana, vámonos a nuestro primer corte musical y después volvemos con más información sobre esta maravillosa herramienta que está desarrollando mi querida hermana para mujeres embarazadas, y a comentar un poquito más qué otra información importante tienen los ángeles para transmitirnos en relación al embarazo y los nuevos niños. Gracias. Padre.
Amigos, bienvenidos de regreso a Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta, transmitiendo esta noche un programa junto con Cintia Cuesta sobre los ángeles, el embarazo y los niños y todo lo que tiene que ver con eso. Y bueno, estábamos ahorita fuera del aire comentando que sería interesante, por ejemplo, yo no tengo idea de qué son los niños arcoíris. Esa categoría, la verdad, es que nunca la había oído. Ya sé que ya hay tantas categorías que, bueno, ya. Pero le pedí que si por favor nos podía indicar un poquito los detalles de qué es un niño índigo, de acuerdo a Los Ángeles, qué es un cristal y ahora qué es un arcoíris, a ver que nos dé pistas. Así es, bueno, los más comunes pues son los índigo y cristal, que no solo han venido en estas últimas décadas. Seguramente hasta tú y yo pudimos haber sido índigo o cristal, vaya, tenemos también este tipo de energía. Por ejemplo, las características de un niño índigo son realmente determinantes. Un niño índigo es un niño líder. Un niño índigo es un niño mucho más mental y aterrizado a la tierra que un niño cristal. Un niño índigo, por ejemplo, son niños que aprenden a hablar muy rápido, que aprenden a caminar muy rápido. Es como si tuvieran prisa de crecer, de aprender, de comerse el mundo a bocados, ¿no? Porque es tal su inteligencia
que necesitan como desarrollar todos los aspectos que ya traen de sabiduría en sus otras vidas o de mucha sabiduría interior, ¿no? Son niños que todo el tiempo te van a estar cuestionando. O sea, un niño índigo, por ejemplo, no te va a dejar tirar un papel en la calle. Te va a decir, papá o mamá, no tires ese papel. O sea, va a ser como que él te va a querer educar a ti en vez de que tú lo eduques a él. O sea, tiene completamente claro lo que está bien y lo que está mal. O sea, un niño índigo te va a decir, papá, no fumes, te hace daño. Todo ese tipo de cosas y cuestionamientos lo hace un niño índigo, ¿no? Son niños que no les gusta ser controlados porque en el interior como que ellos sienten que saben lo que tienen que hacer y cómo hacer las cosas. No les gusta mucho el control, la rigidez o las situaciones estrictas, porque son niños líderes, son muy mentales, son niños que destacan mucho en la escuela, en las áreas de ciencias, en las áreas de números. Generalmente son los que de grandes desean ser abogados o matemáticos o arquitectos. Vaya, son niños como de mucha claridad en la mente, de una inteligencia muy brillante. No obstante, los niños cristal no quiere decir que no sean inteligentes. La diferencia entre un índigo y un niño cristal es que el niño cristal es mucho más sensible, es un niño mucho más espiritual que mental. Son seres de luz, son niños muy sensibles, como esponjitas que absorben todo lo que está ocurriendo en el exterior, ¿no? Son niños que si, por ejemplo, te ven llorar, sienten mucha compasión y llegan y te abrazan y tratan como de sanar tu tristeza. Son como niños muy empáticos. Son niños altamente sensibles que aman la naturaleza, aman los animales, aman proteger. O sea, esa es como un poco su esencia primaria, ¿no? De proteger a otros, de ayudar, de ser libres, de reír, de divertirse. O sea, un niño cristal podrá parecer distraído o un niño pues que está como en su mundo, en su propia burbuja, y es que así es. Y no quiere decir que sean niños dispersos o poco inteligentes o que no se concentran. De repente a un niño cristal pueden decir es que tiene déficit de atención, pero no es que tenga déficit de atención, es que él está en su propio mundo y es un mundo que le acomoda y es un mundo que se le hace cómodo. Y si el entorno es hostil, un niño cristal se hace su propio mundo para no conectar con ninguna energía negativa. Los niños cristal detestan el conflicto, o sea, no pueden ver a sus padres peleando, no les gusta pelear con sus hermanos. Son niños que generalmente pues son los que son buleados en la escuela, ¿no? Porque son niños que no les gusta el conflicto ni los problemas ni molestar a otros niños. Al contrario, a veces los niños cristal protegen a otros niños cristal de algunos niños índigo que pues son líderes y pues tristemente bulean en las escuelas o tratan de ser duros o hostiles con otros niños. Entonces, bueno, esas son en parte las características de un niño índigo y cristal. Ahora bien, pues son los que conocemos comúnmente, pero pues ya tiene pues también un par de décadas que se ha hablado un poco de lo que son los niños arcoíris. El niño arcoíris tiene una virtud de equilibrar energías. O sea, aseguran que los niños arcoíris son de alguna manera más inteligentes, más brillantes, más sabios, impetuosos, se conectan en lo que hacen, son muy honestos en relación a sus sentimientos. O sea, son niños que te van a decir, esto me gusta y esto no me gusta, y así lo quiero, papá, y así no lo hagas. O sea, son muy determinantes, pero a la vez nobles. Tienen una fuerte voluntad y un sentido de la autoestima alto. Esto es como lo que los hace destacar un poquito de los índigo y cristal. O sea, son niños con una autoestima muy diferente, que rechazan también ser dominados por sistemas autoritarios. O sea, pueden ser o no líderes como los índigo, pero también son seres que van a revolucionar el mundo y necesitan ser guiados, porque tienen como mucha, mucha energía. Como te comentaba, tienen también los niños arcoíris la virtud de equilibrar energías. O sea, son niños que si por ejemplo te ven que está sangrando una herida, que te cortaste el dedo en la cocina, van a ir corriendo por un paño, por una curita, van a venir a curarte. O sea, son niños que tienen como esa energía de apoyo, de ayuda, de no nerviosismo. O sea, son niños como muy centrados, son niños que difícilmente van a vivir crisis nerviosas o ansiedad o este tipo de cosas, ¿no? Son como muy aterrizados, muy en el centro, muy ecuánimes. Esa es la diferencia entre un índigo, un cristal y un arcoíris.
Bueno, pues sí, sí que hiciste un resumen bastante rápido, por cierto. Pero conciso, ¿no? Pero conciso. Lo que me impresiona de estos niños arcoíris que mencionas es lo de la autoestima, ¿no? Que es un área en la que nosotros, los simples mortales terrestres, que tal vez no fuimos ni índigos, ni cristal, ni nada, o sí, o como sea, pues hemos tenido que batallar bastante con elevar nuestros niveles de autoestima. Qué maravilla saber que están llegando seres que ya traen ese chip incluido, que su autoestima, al parecer, de acuerdo a lo que entendí con lo que dijiste, no va a depender de que sea creada por los padres, sino que es algo que ya traen integrado. Eso es, exacto, bueno, maravilloso. Es como traer ya los ojos azules, o sea, ya son así. Y también tener un niño o un hijo arcoíris en casa puede ayudar a otros hijos o a sus hermanos precisamente a crecer su autoestima. O sea, son niños también que vienen a apoyar a otros niños con esta situación de la autoestima, que es, bueno, básica en la vida de cualquier ser humano. Sí, no, qué maravilla. Oye, dime algo, ¿qué dicen los ángeles respecto a la educación, por ejemplo, de estos niños? Que yo siento que una buena educación es buena independientemente de si es índigo, cristal o no es nada, o las etiquetas en realidad no importan para la educación. Claro. Pero me gustaría saber como qué consejos dan los ángeles a las futuras madres o a las que ya son madres respecto a cómo guiar a estos niños que definitivamente son los que van a cambiar el mundo. Me encantaría vivir unos 200 años para ver cómo lo hacen. Claro. Pero bueno, si no me alcanza el tiempo lo veré desde otro lado. Pero ¿qué dicen los ángeles? Mira, primeramente es muy importante, independientemente que sea índigo, cristal, arcoíris o lo que tú quieras, por ejemplo, los ángeles hablan mucho de que liberes a tu hijo mayor de la carga de ser ejemplo para sus hermanos. Tienes que ser ejemplo para tus hermanos, tienes que cuidarlos. No hagas eso porque tus hermanos van a pensar que eres, o sea, si me explico, como esa energía de, ¿por qué eres el mayor? Ya tienes toda la carga encima, ¿no? O sea, dímelo tienes... a mí, dímelo. Exacto. A mí. Bueno, pero yo en ningún momento te lo pedí. No, pero yo... Pero fuiste un buen ejemplo. Sí, menos mal que fui un buen ejemplo, pero sí recuerdo esa carga, ¿no? Es que sí la recuerdo, o sea, literalmente claro. Escuché como la mayor de... Tú eres el ejemplo para tus hermanos, tú tienes que ser fuerte para que ellos, no sé qué... Tú, y sí, la mayor de repente dice, bueno, ¿y yo qué? ¿No? Exacto. No, y luego como adulto estás llena de cargas, y eso fue desde la infancia, o sea, por el simple hecho de que tu hijo sea mayor, él no tiene por qué ser ejemplo para nadie. También hablan de que cada hijo tuyo es diferente, o sea, es, ahora sí que como el color del arco iris, cada color es diferente, tiene un brillo distinto, una misión de vida distinta, una prueba de vida diferente, o sea, no puedes pretender que todos tus hijos sean iguales, aun cuando los estés educando bajo el mismo techo y bajo el mismo régimen, ¿no? O sea, tienes que ver un poquito con claridad la personalidad y la esencia de cada uno de tus hijos, porque no son iguales y no los puedes, por supuesto, ni educar de la misma manera, porque cada uno tiene una misión de vida diferente y una forma de ser diferente. Entonces, bueno, no poner la carga en el hijo mayor. Eso es uno. También, según veas tú o vayas conociendo las características de tu hijo, pues hablan un poco ya de no repetir los patrones de educación que tú hayas recibido. Tú eres otra generación. Crecimos bajo otro régimen, bajo otras circunstancias, en una era tal vez donde no había internet, donde no estábamos expuestos a tantos medios, o sea, vaya, son épocas diferentes, y tú como papá tienes que ir con la época, tratando de no repetir todo lo negativo que tú aprendiste de tu educación. No, o sea, por ejemplo, poniéndoles culpas a los hijos, ¿no? De las cosas te las tienes que ganar y todo se gana con sacrificio. Y si no sacas 10, si no eres el primer lugar en la escuela, ya no te voy a querer. Me explico como bajo todos esos condicionamientos que fuera de impulsar al hijo, pues lo dañan. No, o sea, es no reforzar lo negativo que creas que tiene tu hijo. Al contrario, es potenciar lo positivo que tiene y es siempre marcarle lo positivo, no lo negativo, porque cuando refuerzas lo negativo o lo estás diciendo todo el tiempo, pues es como, pues sí, reforzárselo, vaya la redundancia, ¿no? Entonces, sí, aquello en lo que enfocas tu energía,
y tu atención crece. Entonces, exacto, si tú enfocas tu energía y tu atención en los aspectos que aparte tú consideras que son negativos, porque bueno, para saber, ¿no? Claro. Igual y tú consideras negativo que un niño hombre llore, y eso no tiene nada de negativo, pero si, exacto, encima tú enfocas tu atención y tu energía en lo que consideras negativo, pues eso siempre crece. Y si enfocas tu atención y tu energía en lo positivo, pues eso también crece. Pero yo creo que en la educación antigua, lo que hacías bien era totalmente ignorado y pasado por alto, ¿no? Era como así tiene que ser. Lo que haces bien, pues lo tenías que hacer bien. Pero que no se te ocurra hacer algo mal o cometer un error, porque entonces el énfasis iba hacia eso, ¿no? Exacto, también el qué van a pensar tus amiguitos si tú no sé qué, ¿no? O sea, ya desde ahí ponerle al niño este tipo de condicionamientos, ¿no? Es también educar de una forma un poquito más libre. También hablan de no sobreproteger. Sabemos que la tarea de ser padre debe ser muy difícil. Digo, yo no soy mamá, en esta vida no elegí vivir esa experiencia, pero me imagino que como mamá, pues todo el tiempo han de estar las pobres en un nervio de que el niño se caiga, de que le pase algo, vaya, entiendo, nunca se deja de ser mamá. Aún nuestra mamá sigue siendo mamá de nosotras y somos adultos, ¿no? Y siempre es llévate el suéter, ¿no? Las mamás no dejan de ser mamás, pero sí los ángeles tratan de orientar que no se sobreproteja, o sea, sobreproteger en exceso, al grado de no sales a la calle y andar en bicicleta porque te vas a caer, pues eso es sobreprotección, y le estás impidiendo a tu hijo vivir una experiencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues son partes como de los consejos o mensajes que están dando los ángeles, ¿no? Educar con un poquito más de libertad, con un poquito de mente más abierta, o sea, de generar un canal de comunicación con tus hijos, de amistad, o sea, no quiere decir, porque muchos papás piensan, es que si me hago su amigo me va a perder el respeto y estoy perdiendo el control y el poder sobre mi hijo. Eso es de la vieja educación, o sea, claro que tu hijo debe saber quién es la figura de autoridad en casa, pero debes abrir ese espacio de confianza, sobre todo en la adolescencia, cuando los jóvenes sueltan al niño y tienen toda esta serie de inquietudes, de dudas, por supuesto, las drogas, el sexo, el cigarro, bueno, pues todo lo que están expuestos, y más en esta época del internet, ¿no?, y de la virtualidad. Entonces es abrir un espacio de confianza para que tu hijo pueda acercarse a ti y expresarte tus dudas. Oye, papá, ¿qué es esto?, ¿qué es el sexo?, ¿cómo utilizo un preservativo?, ¿qué es la droga? O sea, vaya, y no satanizar todos esos temas a los que tu hijo estarán expuestos en la adolescencia, ¿no? Claro. No es hacer verles las cosas como que todo es pecado y todo es malo y el tema sexo no se toca en la casa porque qué miedo, porque qué sucio, porque mejor no le hablo de anticonceptivos porque yo le estoy provocando que tenga sexo. Obviamente no. Tu hijo va a tener sexo, le hables de sexo en tu casa o no. Claro. Me explico, los hijos tendrán que ir viviendo sus experiencias como lo hicimos nosotros. Entonces es abrir el espacio de comunicación, es como el mensaje más importante que nos dan siempre para orientar a un hijo. Abre el espacio de comunicación, no satanices los temas a los que están expuestos tus hijos, ¿no? Ten control también de todo lo que ven en internet. Me platicaba mi hermano Jorge, nuestro hermano, que en un curso de taller que les dieron como en escuela de padres, pues les decían que en la noche es positivo que los hijos, ya sean adolescentes a partir de los 10 años o si tienen un computador en su recámara, una laptop, un iPad, durante la noche lleven esos aparatos a la habitación de los padres. De esta forma los hijos no estarán expuestos en la noche, pues vaya, a ver cosas que no son aptas, ¿no?, para su edad, o que pueden distorsionarles la información en sus vidas o incluso mantenerlos o ponerlos en una situación de peligro. Entonces es algo que también se me hace muy importante que como papás pues lo hagan, ¿no? Okay. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, así que me gustaría que tocáramos nuevamente el tema del taller que vas a dar. Me gustaría que vuelvas a repetir, por favor, las fechas, que vuelvas a repetir el horario, que indiques algún número telefónico a donde pueden comunicarse para informes, que vuelvas a dar la dirección de tu blog en donde está la información del taller, para que todos los que han estado escuchando el programa o que entraron tarde se enteren.
Encantada, hermana, y gracias por el espacio. El taller de terapia grupal, grupo para embarazadas, lo voy a impartir el sábado 16 de febrero, de 12 del día a 2 de la tarde, en San Pedro de los Pinos. Va a ser en las instalaciones de Ambienta Yoga, que está en calle 21. Ciudad de México. En el DF, exacto. Ciudad de México, DF, Mexico City, yeah. Y todo lo demás. La información de mi taller la pueden encontrar en Google. Está en mi blog, que se llama Abrazo de Luz. Es muy fácil, teclean en Google, ya sea Cintia Cuesta o Abrazo de Luz, sale el blog, que es en WordPress. Ahí viene todos los puntos que voy a tratar en el taller, cómo conocer a tu ángel, cómo llamar a los ángeles al momento del parto, cómo saber si tu, o sea, más bien saber si tu hijo es índigo cristal, y además de la canalización que voy a hacer con el Arcángel Gabriel. Ahí en el blog vienen los informes para inscribirse. Hay un correo especial que va a ser el correo especial para todos mis talleres que pretendo hacer a lo largo del año. El mail es terapiagrupalangelical@gmail.com. Ahí les llega una respuesta automática inmediata con todos los informes, el número telefónico de Moni, mi asistente, que seguro nos está escuchando, que es súper fan de tu estación y que es un regalo de Los Ángeles, que me la hayan mandado. Mónica Salinas es mi asistente. Sí, ahí está, viene en el chat. Ah, muy bien, pues bueno, allí viene, cuando les llega la respuesta inmediata en el mail que mandan, terapiagrupalangelical@gmail.com. Gracias, hermana. Cuando escriben ahí les llega la respuesta con los datos, el teléfono de Mónica, el número de cuenta de banco donde deben hacer su depósito para inscribirse. El costo del taller es de $500, es más barato que lo que cuesta mi terapia individual. Depositan, llaman a Moni, me mandan la fichita escaneada o fotografiada por mail, se anotan en la lista y ya quedan inscritas. Podrán llegar este mismo día a las 11:30 para irse acomodando. También en el mail les llega en la respuesta automática lo que deben de llevar. Va a ser muy sencillo, pueden ir vestidas del color que quieran, con la ropa más cómoda, vaya, no hay nada que se, vístanse de blanco, o sea, nada interfiere. Para los mensajes de Los Ángeles, no importa que traigas un reloj puesto, no importa que vengas de morado, de azul o de negro, o sea, el mensaje llega igual. Entonces, bueno, ahí en el mail les llega toda la información, y también si tienen dudas, pues llaman a Moni y ella, amable y dulce y amorosamente como siempre, pues les responderá todas sus dudas. Sí, bendito sea Dios que está. Sí. Amable y amorosamente, así es. Así es. Y bueno, cuéntame un poquito, este es tu primer taller, ¿y por qué crees que el primer grupo de terapia grupal que vas a hacer es de mujeres embarazadas? ¿Tienes alguna idea de por qué Los Ángeles eligieron que este fuera como que el primer grupo? Así es, y tiene un poco que ver conmigo. Llevo 2 años dando terapia individual y se me había ya dicho que abarcara un poco más, que diera grupos. Incluso en 2 talleres tuyos de meditación me aventaste al ruedo a dar una meditación canalizada. Se me salía el corazón. Y fue esto como decir, ya lo tienes que hacer. Y el primer grupo que tienes que hacer es de mujeres embarazadas, porque es un grupo en el que yo me voy a sentir, yo sé que me voy a sentir muy respaldada, muy cobijada, vaya, muy rodeada de luz. O sea, la verdad, como ser humano, aun cuando soy comunicóloga, pues créanme que sí tenía yo un poco de renuencia a estar en grupo. Vaya, yo no soy maestra como tú, yo pues no he estado al frente de muchas personas como tú. Entonces, siento que al brindarme la oportunidad o dictarme que fuera con mujeres embarazadas, siento que es como el parteaguas y el inicio para que yo dé más talleres. Pretendo hacer un taller al mes, quisiera se pueda hacer el siguiente taller para niños,
Tengo ya también muchísima inquietud de dar terapia a niños, de enseñarle a los niños cómo conocer a su ángel, y bueno, yo espero que sea el segundo taller, pero bueno, por ello, el primero pues fue mujeres embarazadas, por esta razón, para que yo diera este paso que me costó 2 años darlo, y ahorita estoy, créanme, se los confieso, estoy nerviosa, pero a la vez estoy muy emocionada, porque sé que lo que vamos a vivir, quienes ya se han inscrito, y yo, y Mónica, y todos los que estén ahí en ese taller, pues bueno, estoy segura que va a ser una experiencia súper luminosa y amorosísima. Entonces bueno, es por ello que me voy a enfocar primero en este grupo. Ah, pues qué padre. Oye, y dime, para el taller que piensas hacer de niños, digo, ya sé que todavía no lo tienes desarrollado y listo, y ya sé que también de todas maneras todo te lo soplan, entonces todo te lo dictan y todo te lo dicen, entonces, muy a gusto. Pero dime más o menos si tienes alguna idea de qué edades va los niños, vas a recibir niños de más o menos qué edades, y aparte de enseñarles cómo contactar a su ángel, si va a haber algún otro tipo de información. Claro, mira, creo que debo hacer grupos, primero un grupo de 6 a 9 años también, para que no haya mucha disparidad entre un niño de 6 y un niño de 10. Puede ser que a partir de los 6, para que ya son niños que saben leer, escribir, claro que la terapia o el grupo de niños, pues todo lo que es el desarrollo va a ser a través del dibujo y de la meditación guiada. Eso es como lo básico. Podré tal vez después hacer un grupo de 10 a 12 años y después también quiero hacer, por supuesto, un taller para adolescentes. Es un rubro que me encanta tocar, que cuando vienen adolescentes a terapia, de verdad, a veces digo, solo quiero dar adolescentes. Porque de verdad, los padres se resisten mucho a su adolescente y mandan al niño y me lo traen a mí como, ay, a ver si se le quita al niño los problemas, cuando quien realmente tiene el problema son los papás, ¿no? Pero bueno, cuando llega el adolescente a terapia, de verdad, hacemos un clic, una conexión, se abren a la confianza, de verdad, se transforman, o sea, y a mí me enseñan muchísimas cosas. Los adolescentes también tienen tanto que dar, son tan sabios, hay que entenderlos como padres, porque son niños que están soltando a su niño interior. Dejar la infancia es un duelo, y nosotros como adultos lo vivimos, pero ya que tenemos al adolescente enfrente no lo entendemos, y nos resistimos, y lo criticamos, y nos peleamos. Pero de verdad que el adolescente tiene tanto por abrirse, por dar, por compartir, que bueno, es también otro de los grupos que quiero hacer, adolescentes, yo creo que a partir de los 12 o 13 años hasta los 16. No, pues maravilloso. Así yo es. Creo que, bueno, y eso yo lo he sentido ya desde hace mucho tiempo, como ese vacío que existe en cuanto a información apta para niños y adolescentes. La verdad es que yo he tenido en mente desde hace mucho hacer algo, pero por alguna razón no me siento como muy capacitada, justamente porque al igual que tú no soy madre, no me siento como muy capacitada para trabajar directamente con niños y con adolescentes, pero creo que si tú abres esos dos espacios para niños y adolescentes, pues realmente es, digamos que si consideramos el medio en general como un mercado, es una parte del mercado que definitivamente no está atendida. Es un área que está muy, muy descuidada y muy pocos tienen realmente información o herramientas valiosas para adolescentes y para niños, ¿no? Claro, y bueno, quiero compartirte esto, tú lo sabes, que fui maestra de preprimaria, que fui maestra de primaria pues algunos años en colegios aquí, y yo a mis alumnos les daba una especie de meditación y les decía que era el juego de la imaginación, y les daba una meditación guiada en donde los niños conocían a su ángel y después lo plasmaban en un dibujo y tal. O sea, yo sé que si en la escuela donde estuve, que igual ya me están oyendo, pero ya lo hice y no me importa, igual si se hubieran enterado que yo hacía esto me hubieran corrido. Pero créeme que bueno, a través de todo, de toda esta actividad, porque yo lo hacía como parte de mi clase, al final de la clase, como un espacio de relajación, como un espacio de conexión, no es vanidad, pero mis grupos eran siempre los que sacaban el banderín de orden, de aprovechamiento, de limpieza, porque simplemente yo trataba a mis alumnos, a todos por igual.
No importaba quién fuera quién, cómo trabajaba uno o el otro, siempre todos como un equipo motivándolos. Y entonces a la hora de que yo hacía este tipo de conexión con ellos del juego de la imaginación, que realmente era un, pues una meditación guiada, no sabes los resultados que obtuve, ¿no? En su aprovechamiento, en su conocimiento, y pues creo que es la forma en que llevaría a cabo la terapia con niños, basándome en esta técnica que se puede decir que improvisé con mis alumnos de primaria, ¿no? Entonces sí, mi conexión con los niños siempre sí ha sido muy importante. Tuve experiencias maravillosas, tuve un grupo de preprimaria con 27 niñitos de 6 y 7 años y fue, te puedo decir que fue uno de los años más felices de mi vida en el Colegio Belfort. Sí, entonces, justamente por eso siento que tú eres la persona indicada para abrir estos espacios, porque no solo como maestra de preprimaria o maestra de, no sé, de niños de la edad que sea, bueno, creo que toda la familia somos muy conscientes de que te la pasas mejor con los sobrinos que con los primos, y siempre estás más bien rodeada de niños que de adultos, cuando hay niños, por supuesto, ¿no? Claro, claro, sí, no sé a qué se deba, pero sí, me conecto mucho con ellos y amo la experiencia de estar rodeada de ellos, y me encanta que conozcan a su ángel y que haya tantos papás que estén interesados en que sus hijos también se adentren en el mundo de los ángeles, del reiki, de la espiritualidad, porque bueno, es lo que va a formar un equilibrio en la vida de sus hijos, porque somos espíritu y mente, y si desde niños nos desarrollan esta área, imagínate qué importante. Claro, no, imagínate que en las escuelas realmente se pudieran dar este tipo de herramientas, que hubiera más maestras como tú que enseñaran a los niños a meditar, en fin, bueno. Ese es un cambio que yo creo que vamos a empezar a vivir lentamente, porque el sistema educativo es una de las cosas que más lentamente cambian, pero la exigencia de un cambio en el sistema educativo es tan grande que por algún lado tiene que darse, porque ya los niños no pueden estar dentro de un sistema tan antiguo y tan obsoleto como en el que estamos, ¿no? Digo, simplemente cosas tan absurdas que a mí me parecen, ¿no? La cantidad de horas que pasan primero en la escuela, ¿no? Y después llegan a su casa y la cantidad de horas que tienen que pasar haciendo la tarea. Y yo me pregunto, la niñez se va en un suspiro, tenemos tan poco espacio para ser niños, se nos exige cada día más ser adultos más pronto. ¿Y dónde quedó la niñez de todos esos niños que han pasado toda la semana haciendo tareas, que no han podido salir a jugar, que no han podido, como nosotros, ir a andar en bicicleta? Que no han podido imaginar, porque ya no imaginan. Exactamente. Todo ya está digerido, está puesto en la computadora, en la televisión. Ya todo está ahí, ¿no? Todo está frente a ellos, ya no imaginan, ya no se mueven a buscar, a investigar. O sea, sí son otros tiempos y yo creo que como padres hay que impulsarlos a imaginar, a jugar, a contactar con la naturaleza, a soltar pues los gadgets, ¿no? Y crear cosas, tener espacios catárticos de manualidades. La yoga, por ejemplo, es algo que deberían implementar en las escuelas, porque no es algo que te genere competencia. Por ejemplo, pues metes a un niño bajito de estatura al equipo de básquetbol, pues le estás generando una frustración terrible, porque igual el niño pues es mucho mejor en el fútbol o la gimnasia olímpica que en el básquetbol. Entonces es como pues estar muy atento a las capacidades de tu hijo y no forzarlo o obligarlo a algo que simplemente no está en sus condiciones físicas o mentales o emocionales, ¿no? Sí, bueno, nuestros amigos de Códigos del Ser, que tienen el programa después de nosotros, tuvieron un poquito de problemas técnicos, así que van a tardar todavía unos 15 minutos más o menos en estar listos, lo cual me da mucho gusto porque eso nos deja más... Se me hace que tus ángeles, más bien, están interfiriendo ahí, porque les encanta extenderse y hablar muchísimo. Entonces, sí, no, como ven, no me para la boca. Sí, no, ya me di cuenta. Entonces, algo hicieron los ángeles a los pobres de Códigos del Ser, que tienen el día de hoy otra radionovela que seguramente va a estar muy divertida, pero tuvieron algún problema técnico y me pidieron que entonces alargara el programa, cosa que vamos a hacer con mucho gusto. Nos vamos a ir a otro corte musical y después regresamos con más Cintia Cuesta y más Ángeles. Y
Y más plumas. Y más plumas voladoras. Y después tendremos nuestro programa Cotorreando la Espiritualidad con nuestros amigos del Códigos del Ser. Gracias. Thank you.
Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta y Cintia Cuesta. Muchas gracias a todos por permanecer aquí conectados en este programa que ya se extendió un poco. Como les comenté, nuestro siguiente programa, Cotorreando la Espiritualidad con Códigos del Ser, está posponiéndose un poquito porque tuvieron problemas técnicos, pero están por avisarme en cualquier momento que están listos. Y bueno, no nos queda más que seguir compartiendo, cosa que nos da mucho coraje, de verdad. Al revés, qué bueno que pudimos extendernos. Y bueno, lo siguiente que queríamos comentar, platicar con ustedes, que también tiene que ver con los ángeles y lo que hablan en relación al embarazo, los niños, la educación y todos estos temas que me imagino que a los ángeles les encanta compartir, porque bueno, es una parte trascendental de nuestra vida, es respecto a mujeres que llegan muchas veces a la terapia de respuesta angelical con Cintia, preocupadas, angustiadas, tristes, desesperadas porque no pueden embarazarse. Entonces, ha habido muchas respuestas en relación a lo que los ángeles les dicen a estas mujeres, pero en una ocasión hablaba, bueno, una mujer dentro de una de las terapias que yo doy, me decía que ella no entendía, ella quería ser madre, pero pues no tenía todavía pareja y quería realmente encontrar una pareja que también quisiera compartir esa paternidad y hacerse responsable. Y me decía que se encontraba muy, muy triste porque no había encontrado a esa persona y por lo tanto, pues no podía todavía desarrollar ese papel de madre. Y lo que en ese momento me inspiraron, o como quieran ustedes llamarlo, a decirle, pero que me pareció sumamente lógico, es que le dijeron que efectivamente sí había un ser o algunos seres que querían venir a través de ella, pero que nuevamente son niños de nueva energía, niños que vienen a vivir otras experiencias y que ella necesitaba todavía crecer, ella necesitaba tener muchas experiencias más, que era importante que le dieran sabiduría, que le dieran mayor conocimiento, que le dieran mayor madurez para que este ser que tenía toda la disposición de llegar se beneficiara de esa sabiduría, de esa experiencia, de esa madurez. Entonces, muchas veces nosotros obviamente queremos que las cosas se den en nuestro tiempo, quisiéramos controlar todos nuestros cuerpos, el momento en el que conocemos a la pareja ideal, el momento en que nos casamos, en que tenemos hijitos, el momento que todo queremos controlar. Pero muchas veces hay razones mucho, muy superiores en relación a por qué una persona no puede embarazarse. Entonces, Cintia, me gustaría que compartieras algunas de las cosas que los ángeles le dicen a estas mujeres que desean ser madres y que todavía no han podido serlo. Así es. Bueno, primeramente decirte que estoy muy, muy orgullosa de que, bueno, mis primeras cuatro o cinco pacientes que llegaron a terapia con esta situación hoy ya son mamás. Entonces, esto es algo que me llena de orgullo, que se haya podido, generalmente al mes de que acudieron a mi terapia, lograron embarazarse. El primer mensaje que les dan es liberarse de esa obsesión, porque muchas veces tu cuerpo físico está bien, y bueno, te meten hormonas, te inyectan, ya tienes al marido en una tensión espantosa, ya no haces el amor por disfrutarlo, lo haces en un horario, a una hora, con una temperatura para que se pueda embarazar, y el marido de repente ya está harto y ya tiene realmente que tener relaciones sexuales contigo por solo procrear, ¿no? Entonces es como en lo primero que se enfocan los mensajes, es suelta la obsesión. Estos seres de luz exactamente son quienes eligen llegar a tu vida o no llegar. Ellos son súper sabios y no van a llegar a tu vida en un momento en el que tú no estés preparada o en un momento en el que ellos no consideren es el momento divino y perfecto para llegar a tu vida. En una ocasión se le transmitió un mensaje a una paciente que no es que tuviera algo malo en su cuerpo físico, que su cuerpo físico estaba completamente sano y óptimo para procrear. Y el mensaje para ella fue decirle que era alguien que estaba sumamente insatisfecha siempre con la vida,
que siempre estaba enfocándose en el qué dirán, en la opinión de los demás, que no había nada que la hiciera feliz en la vida. Entonces, que este ser de luz no quería llegar a su vida en ese momento, porque ¿qué ser de luz quiere llegar ante una situación de ingratitud, no? De alguien que no se enfoca en sus bendiciones, sino en todo aquello que le falta. Y esta era parte de la experiencia que ella tenía que sanar y vivir para que ese niño llegara a su vida, ¿no? Esta, pues, te lo pongo como un ejemplo, parte de un mensaje. Generalmente en las terapias, el arcángel Rafael es el que desciende a sanar y a revisar qué ocurre en el cuerpo físico de la mujer. Y te puedo decir que en el 90% de los casos el cuerpo está sano. Lo que bloquea el hecho de que se puedan embarazar o no son las emociones, y es la mente, y es la obsesión, ¿no? Y también, como dices, que queremos que las cosas se den en tiempo y forma cuando los planeamos. ¿Quiénes somos los seres humanos para exigirle a un ser de luz que llegue cuando nosotros queremos que llegue? Quiero que llegue antes de mi cumpleaños para que a los 9 meses entonces yo pueda hacer una fiesta, y me explico, es como porque quiero que sea Virgo, entonces quiero embarazarme aquí para que nazca en agosto. O sea, okay, entendemos que la ciencia pues sí está muy avanzada y puede hacerlo, pero aún la ciencia nos explica o no te quiere decir que el ser de luz también es quien elige llegar, aún a través de una inseminación artificial. Vaya, muchas veces se hacen inseminaciones artificiales o se implantan embriones, pero esa almita no quiere llegar a ese cuerpo y punto. Claro. No, y por eso pues no pega. Claro. Entonces, yo creo, bueno, que tiene que ver mucho, ya para redondear, porque los códigos del ser ya están listos. Okay. Creo que tiene que ver con realmente crear un espacio seguro para la llegada de ese bebé, ¿no? Exacto. Un espacio amoroso, un espacio seguro, y esto tiene que ver con que ambos, tanto el padre y la madre, estén listos desde adentro, acepten que ellos no son los únicos que determinan la llegada de este bebé, que este bebé tiene también el 50% de elección dentro de este evento, y que se preocupen por crear un espacio seguro interno de ellos, emocional, estable, equilibrado, y también un espacio externo seguro, ¿no? Exacto. Bueno, pues ya están listos los de Cotorreando la Espiritualidad. Gracias, gracias por habernos dado tiempo extra. Hermana, mil gracias por haber estado como invitada en mi programa. Vamos a hacerlo más seguido, que siempre decimos que vamos a hacerlo más seguido y no lo hacemos. Yo encantada. Saben que termino mis sesiones a las 8 de la noche. Mi último paciente es de 7 a 8. Yo me conecto en cuanto se vaya la persona. Créeme que si a alguien le encanta hacer radio, pues es a mí. Soy comunicóloga, hice radio por muchos años y amo que tengas este espacio abierto, y también para que yo pueda estar en contacto con todas las personas que siempre hacen el favor de estar en contacto conmigo. Bueno, pues ya por último, nada más para cerrar, si quieren comunicarse con Cintia para sus terapias, recuerden que también cualquier persona de cualquier país o cualquier ciudad puede hacer también terapias por Skype, o sea que no está limitado a quienes están en la Ciudad de México, y su correo es respuesta.angelical@gmail.com, respuesta.angelical@gmail.com, y su blog Abrazo de Luz en WordPress, y ahí pueden encontrar la información de también de la terapia, encontrar la información de este curso para madres que están embarazadas, los próximos cursos que vaya a hacer, y quizás pronto nos dé la sorpresa hasta de tener su propio programa, cosa que me encantaría. Hermana, gracias. ¿Quieres decir algo para cerrar? Sí, es un proyecto que quiero hacer, también el programa, gracias por abrir el espacio. Solamente comentarles que sí, la agenda sigue estando muy llena, tenemos lista de espera, estamos llenando agosto, posiblemente haga yo una pausa en septiembre y retome terapias hacia el mes de octubre. Entonces, nada más ser pacientes con los espacios de mi terapia, para mí es un honor que de verdad esté yo tan llena, pero no puedo darme abasto. Entonces, nada más ser pacientes y agradecerles que abran su confianza y su corazón, y que recomienden a tanta gente para que vivan la experiencia de conocer a su ángel.
Ok, bueno, pues ahora sí, nos despedimos. Gracias por estar en Inteligencia Espiritual. Nos escuchamos mañana en vivo en Leyendo Juntos. Y nos quedamos con Cotorreando la Espiritualidad con Carla Mánica y Juan Ordóñez. Gracias. Gracias por estar aquí.